Not a mistake if you remember and smile. ¡Ah, perro! ¡Madre, güey! Yo, ¿qué, güey? Yo no soy de Manzanillo, güey. ¿Qué año pasó ese, güey? Este es el de Inquebrantable, tu favorito. Ahí está, güey. Ahí se ve la perla negra. Ahí está. Es el que no le gusta. Y este es el... Inquebrantable. El chido. Exacto. Ay, el chido tiene unos cableados que se ven así. ¡Oye, vas a estar hecho un tanque! Hola amigos, soy Miguel Ponce, este es el episodio 3 de Cascarita Rivals. En esta ocasión invité a mi amigo Mario Orozco para que nos platique un poquito de su historia, de cómo pasó de ser futbolista profesional a ser coach de entrenamiento funcional. Mario, bienvenido hermano. Muchas gracias hermano, muchas gracias por la invitación. Vamos a echarnos una retita de FIFA con algunos castigos, con algunas reglas que tenemos ahí. Gol en contra, penalti, falta tarjeta, retroceso, fallar penal, hacer cambios, el 3-0 zapatero y poste. Todo eso es castigo. Lo que suceda durante el juego, vamos a hacer una pausa y vamos a poder elegir entre comer palomitas, alitas con salsita picante. Tenemos un shot de tequila y tenemos todo. Así que tú podrás elegir cuál es el que más te conviene. Una vez que eliges uno... El que sigue no puedes repetir, tienes que cambiar de castigo, para que así podamos hacernos todos, ¿te parece? Está bueno, está bueno. Pues, vamos a darle. ¡Ah! ¡Empezamos bravo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡El primero! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡La iba! Tengo que pagar, va. Bueno, ya tienes que pagar, papi. Ay, a ver, un, paga. ¿Qué quieres? Una alita con una alita. Valentina. Ay, papá. Agárrate, elige tu alita. A ver, la más grande para llenarme. Ponla aquí, buena mía. Pero suave. Mame, suave. Qué pesado eres, güey. Mira, suave, es para que empecemos tranqui. A ver. Tú disfrútala. ¡Qué rico! A ver, en lo que comes, en lo que terminas de comer, ¿en qué año dejaste de jugar en fútbol? Aguanta un tantito. Déjame comer. En el 2020. En el 2020 fue cuando estábamos en pandemia o empezó la pandemia. Junto a la pandemia. Empezó pandemia y yo me quebré la rodilla en el 28 de febrero y el 11 de marzo me operaron. Y creo que el 19 fue cuando cerraron todo aquí en Guadalajara. Y ya de ahí ya no pude pues prácticamente regresar al fútbol porque tardé como un año. Un año voy en recuperarme. Y cuando me recuperé, me salió la oportunidad de ir a Hexatlón. Entonces fui a Hexatlón y me quebré el hombro. Y dije, ya no quiero jugar, güey. No manches, eres de galleta. De cristal. De cristal. ¡Ah, Messi! ¡Métela, mijo! ¡No, hombre, mijo! ¡No me la quites claro. Así! Mira. Kyle Walker. Mira a mi apá. Mira a mi apá. Mira a mi apá. Mira a mi apá. ¡Ay, niño de Messi! ¡Ay, Toño Rodríguez! ¿Qué quieres? ¿Un chocito? O unos toquecitos. No, yo quiero otro bowl. ¿Qué te parece si unos toques mejor? Yo tengo hambre, yo quiero comer. Ay, ¿qué güey? Te va, madre, ¿qué te va? El que más ha hecho aquí es el 8, ¿eh? ¿El 8? A ver si rompe el récord. No, pero no, vamos no, a ir no. Poco a poquito. Sí, sí, aguanta. El 1 casi no se siente. El 2, 3, 4. No te lo pongas tan abajo, sino te da un toque ahí en los meros meses.
¡Ya! ¡Ya! ¡Estás perro, güey! ¡Estás perro! Yo dije, no manches, a las 9 va a llegar como si nada. ¿A cuál llegó? Llegaste al 8 casi. ¿Al 8? Sí. ¡Oh, ya! ¡Ya estuvo, perra! ¡Ya estuvo! No. Ay, bueno, banda. Oye, entonces yo me lo voy a comer también, chile. ¿Cuándo debutaste en Primera División? ¿Con quién? ¿En qué torneo? Aguántame, aguántame tantito. Tan crujientes, güey. Creo que fue como el 21 de febrero, 21 de enero, no recuerdo bien. En la Copa MX con... ¿2013? O 2014. Sí, no sé. 2013. Porque es que yo recuerdo una pretemporada con Benjamín Galindo. Fue en el 2013, creo que tú estabas en... Yo estaba en Toluca. No, 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 en el 2013 yo estaba ahí. En Chivas, sí. Y pero yo fui una pretemporada con Benjamín Galindo y tú estabas en Selección Mexicana. Yeah. Tú, Chatón... No recuerdo quién más, pero era otro torneo. Creo que sí fue una Copa Oro, ¿no? Ajá, creo que fue una Copa Oro. Y no sé si fue ese mismo año o al año siguiente cuando me tocó debutar oficialmente en la Copa MX. Y nomás hasta ahí, mijo, porque ya no te fuiste. Ya no jugaste más. Ya no jugué más, güey. Ya no me dejabas, güey. O sea que fue mi culpa. Chita. ¿Qué te ríes, güey? Güey, pero es que esos no valen, güey, ve. Pues es que ve nomás. El portero, ¿dónde tiene que estar? Para abajo, los tres palos. ¡No! Espérate. No, ¿qué? Espera, yo te dije. Es mejor que la peles porque el poste es castigo, güey. No mames. Venga, papi. Venga, nosotros su reino. No. Nacas. Nacas, primo. Ay, que esto y que el otro. Salud. Ay, no. Ay, bárbaro. Ay, güey. Es aguarrás esta madre, ¿eh? Pero poquito, güey. Tampoco abuse. Nada, es más tranquilo para que, pa que despiertes, bien suave. Para que termines de pasar las. Hijo de puta madre. No inventes. Qué pesado, güey. ¿Cómo va, mi consuelo? Eso. Rico, ah, ¿no? Rico. Ah, oye, cuéntanos un momento glorioso que tuviste y un momento triste en tu época como futbolista. Yo creo que un momento glorioso, a pesar de que no haya sido oficial ese partido, fue haber jugado mi primer partido en Primera División. O con, más bien con un equipo de Primera División en Las Vegas, en esa pretemporada que fue con Benjamín Galindo. ¿Contra quién fue ese? Contra el América. Se iban a pelear, ¿no? Ese partido. No, nos peleamos. Ah, ¿se pelearon? Sí, Giovanni Carmelita Salinas se armó su desmadre. Sí, no, junto con Paul Aguilar, Zambuesa, sí. El Fores. Puro violento. El Luis Michel, puro violento. Güey. Fue un momento... Yo estaba en la banca, estaba en ese tiempo en la banca, estaba la Chofis, estaba Carlos Cisneros, estaba Víctor Perales, no recuerdo bien, pero yo estaba en la banca. Y cuando me hablaron a mí, pues yo tenía, iba a cumplir que 18 años, yo estaba cagado. Estabas asustado. No, estaba así, iba a entrar con el cambio en la mano, imagínate, y entré por el Forest y... Y el momento más triste fue seguramente cuando te mareaste la rodilla, ¿qué? Pues es que hubo varios, pero yo creo que esa lesión, específicamente la de la rodilla, fue la que más me partió la madre, sí, porque yo tenía una esperanza de que el doctor me dijera, fue una luxación del colateral y pues, en 2 meses ya estás. Pero cuando me hizo la resonancia, me hizo que tenía rota toda la rodilla, menisco, colateral, rótula. No más, ¿por qué te pasó un trailer por encima? No, güey, nada más faltó que tuviera diabetes en la rodilla, güey. Esa rodilla tenía de todo, güey. Sí, güey. No, dije, no mames, pues ya no más faltó que trajera diabetes. Todas las enfermedades, salían ahí, no. No, estuvo muy, muy fea la jugada, salté a tapar un balón y caí justo en un riego, en un aspersor. Entonces,
en la fuerza con el impacto. Cuando caigo quedo enterrado y la rodilla se me luxa toda, güey. Me rompió toda la rodilla. Y fue justo en pandemia. Yo no podía hacer la rehabilitación adecuadamente. Todo lo que hacía me lo mandaban en línea y había cosas que yo no tenía en ese momento. O sea, no contaba con ese material. Y pues la verdad sí me costó mucho trabajo. O sea, yo empecé a caminar bien, bien, recuerdo como a los 10 meses. Bien, caminar. O sea, ni siquiera trotar. ¿Por qué? Porque era, o sea, pura pandemia. Uno no podía ir a los gimnasios. Yo tuve que adaptar en mi casa, pues, un pequeño gimnasio comprando material, bosu, ligas, mancuernas. ¿Ahí jugabas para quién? Ahí yo pertenecía a Chivas, pero habíamos quedado campeones con Alebrijes. Y el torneo que era para ascender fue cuando me quebró la rodilla. Y ese mismo torneo fue que quitan la Liga Expansión. Fue cuando hubo un desmadre de que las huelgas y esto de... No, manches, todo te pasó, ¿no? Necesitas una limpia. Sí, güey, no, dos. Dos. Dos, güey. No, manches. Bueno, vamos a seguirle. Pero... ¡Mijo! ¡Métele el 3-0 zapatero! Banda, nunca en mi vida había jugado FIFA. Tengo que jugar todos los miércoles, vean. ¡Juegue! Pues es que me dejas los rebotitos ahí, mijo. ¿No es fuera de lugar? Zapatero. ¿Cómo vas a hacer fuera de lugar? En un tiro de esquina, por Dios. Va a ser doble, porque es 3-0 zapatero. Es gol. Y aparte. Es gol y además es el 3-0 zapatero. O sea que vas a tener castigo doble. Vas a tener palomitas, ¿no? Puede ser palomitas, por ejemplo, que no las has probado. Puede ser palomitas con otra salsita. Toca otra salsita y pero puede ser... otro... Te lo puedes rebajar con... O puedes, por ejemplo, unas salitas y otra salsita, por ejemplo. Va. Porque tú eliges. Tú mátate. O papitas, tú eliges. A ver, yo te digo las papas, a ver. A ver, ¿qué tal? aquí se viene a comer, mijo. No hay frutita, ¿no? No hay frutita, algo más light, más ligero, para mantener la figura. A ver. Entonces, ¿qué, palomitas? A ver, ponte una 5 aquí. Una, ok. ¿Cómo una, mijo? Una. Tres. Sí. Eso, papi. Ay, Dios. Ay, güey. Suave, para que no te vayas en chile. ¿Suave? Va. Es habanero, güey. Para que no te vayas en chile. No, ahí está, tranquilo. Este es de habanerito. Salsa de chile habanero rojo. No, vamos a ver qué trae. Sí me voy a poner. No te pasa nada. Rojo. A veces las salsas son engañosas y te asustan más por lo que dice que por lo que es. ¿Cómo va? Nada, siento que estoy exagerando. Eres mexicano, mijo, eso no te puede picar. ¿Qué eres, europeo? Una cosa así, que no te gusta el chile, ¿o qué? ¿Naciste en Manzanillo, dónde? Oh, no inventes. Es puro prieto. Puro y no está el granado. Ay, güey. Oye, ¿qué hiciste con tu primer buen sueldo? ¿Qué hice con mi primer buen sueldo? ¿Te fuiste con las cariñosas o por qué esa risa? No. Pues estoy llorando, güey. ¿No sé si está bravo o no? No, sí. Es que necesitas platicar para que se te quite. A ver. ¿Qué hice con mi primer buen sueldo? Y si nunca me dieron buen sueldo. Si nunca tuve uno. No, güey. Pues mira, yo recuerdo que en Chivas nos daban fondo de ahorro. Y ahorrabas. Mami, no. No, güey, no
aguanto esta madre. Me está ardiendo la oreja. ¿Qué leche? No. No, no, la leche te ayuda. Güey, sí, porfa. Güey, me está ardiendo esta oreja bien fea, güey. Mi primer buen sueldo, güey, fue. Recuerdo que no fue sueldo, fue un fondo de ahorro. Un fondo de ahorro. En Chivas tú ahorrabas, no sé, un ejemplo, 20 mil pesos anuales y ellos te daban el doble. Entonces, hubo una vez que sí se juntó una buena cantidad y lo primero que hice fue comprar o dar el enganche de un Lambo. ¡Un Lamborghini! ¡Ah, perro! No, no terminé de decirlo, güey. Un Lambo Versa, güey. ¡Ay, perro! Dije. No, es un maquinón, güey, la verdad es un maquinón, güey. Lamboversa, güey. Lamboversa. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Y ya después, güey, pues. Pues ya, ahorita Lamboversa. Le digo Lamboversa porque fue como a 10 años, entonces claro, terminé pagando sí, como. Pero lo terminé pagando como si fuera un Mercedes, güey. Déjate oír un poquito de. Me sacas para ver si se. No más, delgado. Sí, ¿listo? ¿Estás sí, bien? Sí la corta, ¿eh? Sí la corta, sí la corta. Está, está bueno. Ah. Ah, jala, se lo llevó, ¿eh? Y estando ahí para tirar el centro, no sé si es con la que. Te salvó la campana. Ay, deberías ver otro castigo, güey, que tres antes del medio tiempo son papo. A tumbarte la cabeza. Niñas, ¿te tocó vivir en casa club? No, nunca. O sea, pero ahí me la vivía porque. Pero no te tocó, por ejemplo. Las bienvenidas. Ponte, amigo. Pague. A ver, ¿cuál va a querer? Palomitas, hay bowls crujientes, güey. Muy crujientes. Muy crujientes, sí, ay, güey. Ah, pero bátela así. Salsita habanero. Extra hot. Extra caliente, como un compa. Extra caliente. Ay, ay, era lo que te digo. Me salpiqué todo, güey. Ahí va. ¿Cuál esta? Sí. Tú me dices, ¿eh? No, pues ahí está. ¿Ahí está? ¿Ahí sí con eso? Sí. Y le voy a, esto que quedó aquí se lo voy a agarrar para que. Ah, pues es que a ti te encanta el chile. Eso no es un castigo para ti, güey. Ay, güey. Tengo un compa que le fascina el chile también. No. Sin nombre. Bueno, alguna anécdota. Por ejemplo. Cuando yo estaba en Casa Club, las bienvenidas eran unas pasaditas, pero bien pasados de lanza. Sí, sí, sí. ¿Te tocó alguna de esas? No. Me tocó, no, 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 pasaditas, sino la rapada nomás, el, ya ves el típico corte de pelo que a veces que te hacen. En la pretemporada. En la pretemporada. Sí. Pero algo así que tú digas, dentro del fútbol, que me haya pasado. Y pero no. Que haya sido vergonzoso. No. ¿Y algún ídolo que tenías de chiquito? ¿Algún ídolo? Desde los 6, 7 años a mí me encantaba cómo jugaba el Venado Medina. Buena oportunidad, tiro. O sea, de otro país solo a Leo Messi. Por el 5 imperdible. ¿A Leo Messi? Sí. Ese que me va a meter gol ahorita, mira. No, ah, ¿por qué hiciste eso? Ese era gol cantado ya. Un ejemplo, si Haaland está lesionado. Tienes que dejarlo hasta que no pueda más y solo se haga el cambio, porque. ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, Dios! ¡Qué mal
dan el shot o toque? Toque, estamos con los toques. Ay, va, a mí me encanta esto de los toques, ya soy. Me encanta que te toque. Ay, mijo. Ay, mijo. ¿Listo? Échale el pack. Encendemos. Tú me dices, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya estamos en el 10, en el 11, en el 12, en el 7. Dale una más. Una más al 12. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Al 8, güey. Que ya en el 8 ya está. Ya después del 8 como que se traba y se apaga y... Chale, ya estamos cambiando. Aparato. Ah, ya en el 8 ya. Ya, ya cala. No lo puedo creer. ¿Qué hubiera sido si no hubiera sido futbolista? ¿Qué hubiera sido? ¿En qué te hubieras convertido? ¿El modelo? No. Siempre desde niño siempre quise estar en un colegio militar. Mi eternamente tú. ¿A neta? Sí. Siempre le decía a mi mamá de que más, si yo no fuera futbolista, yo quisiera ser militar. Porque yo amaba todo eso de el levantarte temprano, tener una actividad muy temprano, tener tu cama, domina algún área. O sea, ¿te encanta esa disciplina de hacer todo? Sí, de ser muy, o sea, no, ahorita pues no así como todo tan cuadrado porque pues ya con hijos y todas estas cosas, pues güey, de repente no duermes bien en la noche y quieres buscas en la tarde un descansito, pero anteriormente siempre le decía a mamá que si yo no fuera futbolista hubiera sido un soldado chico. Eso hubiera estado perro, la sí. Neta. Eso hubiera estado perro verlo. ¡Pícale! Va al lugar, ¿no? Así se ve, papi. Ay, loco. Ando bien loco. Ay, güey. Ay, lo bueno que toca tequila. Toca tequila. Toca tequila. No quiero chile, güey. No más chile. ¿Algún talento oculto que tengas? Un talento, güey. Soy stripper, güey. ¿Neta? En tus tiempos de. No, no. Ay, qué pesado. Vean nomás. Vean nomás. Vean. No sé jugar y luego me pone pedo este güey. No, ay, no, pásenme otra agüita, por favor, porque tú que estás usando. No mames. Ay, eso no, cómela. Ay, mira. Ah, no, andas con todo, güey. Ah, ¿Ese es tu talento oculto o qué? Un talento oculto que tenga, güey. ¿Cómo fue tu experiencia en Hexatlón? Del 1 al 10. O sea, tuviste la primera vez fuiste una semana y chao, porque te madreaste el hombro, ¿no? Sí, fueron 3 semanas. Estuve, la primera semana me chingué el hombro. Fue una luxación y así competí. Y estuve 2 semanas compitiendo. Pero como no diario, no cada semana tiene que salir un hombre. O sea, la primera semana salió una mujer y luego la siguiente semana creo que salió uno de los azules. Y hasta la siguiente, hasta la tercera semana, fue cuando salió. O sea, fuiste 2 veces. Ah, no, pero eso fue la primera vez, 2021. Ajá. La segunda que fui, sí gané. Sí ganaste. Sí. Pero te invitaron ya como un ratito, ¿no? Ajá, fue una semana, pero fue un torneo de fútbol que se llama Hexabol. Que eran como puros exjugadores profesionales, me tocó con el Pato. El Pato. El Pato, güey, el Parejita López. Y de las otras de las chavas iba Samara Alcalá, Dani Reza y Melissa Ramos, jugadoras también de la Liga Femenil. Y pues competimos contra el equipo rojo, azul. Fue un torneo que a lo mejor éramos leyendas, supuestamente. Y los otros, los equipos, pues prácticamente que competían a diario. ¿Y qué fue el premio? ¿Económico? El premio fue económico, era creo $10,000.
¿Por mono? No, ojalá. Ay, pico. $10,000. Llévenme. Sí. Oigan, ahí está. ¿Dónde les firmo? Todavía sí, el hexatlón, ya no, fíjate, no lo he visto antes. Sí, lo sigue mucho. No, sí, ¿no? Todavía. ¿Entonces sí? Ahorita, bueno, ahorita no ha empezado la siguiente temporada, pero sí va a haber otros. Yeah. Viejón. Espérate, güey. ¡No! ¿Qué pasó, Bausa? No, me chamaqueaste bien gacho, güey. No, este güey me chamaqueó bien mal. Le quita ya que me estoy comiendo los mocos, güey. Es que no mames, güey. Están bien culeros los castigos, güey. Ay, güey. Ay, no, ¡vámonos! No mames. Saca el portero. ¡Ah! No mames. Toma esa. No, no solo por eso te va a tocar. Pero ¿cómo te comí? No, me comiste muy pedo. Me chamaqueaste bien gacho, güey. ¿Qué, mamón? ¿Qué quieres? ¿Una alita o ay, una papita o palomitas? ¿Qué quieres? Ay, güey. Nada de esta, güey, no más. Esta enchila más, güey. Pon aquí para que no se dé tirada. Suave, para que. Ay. Te preparo tu shot de. Oh, pinche diarrerón, voy a traer al rato, loco, eh. Ay, no, qué bárbaro. Ay, güey. Tienes muchos tatuajes, ¿cuál es tu favorito? A ver. Tengo todos los tatuajes, todos mis tatuajes tienen un significado. Ajá. Pero tengo uno en la espalda que dice Unbreakable, que es por una película que significa inquebrantable. Sí. Trata de la Segunda Guerra Mundial, es un italiano nacionalizado americano que va a la Guerra Mundial y es raptado por los japoneses y está en un cuartel donde, pues, al güey lo tratan mal, pero siempre tiene una mentalidad, pues ahora sí que inquebrantable, güey. Sí, sí, está no muy cabrona. Te la recomiendo. Yo la llegué a ver como 6 veces, güey, antes de tatuarme la película. Y cada vez que la veía, cada vez veía, pues, algo nuevo, algo nuevo. Y para mí es mi película favorita, güey, todo tatuado. Y por ese motivo es que te pusiste ese tatuaje y ese es tu favorito. Ese es mi, sí. ¿Y te quitarías alguno de los que tienes o no? La perla negra que tengo. Sí, güey, pinche barco culero ese que me dice, sí, güey. Muy feito. Sí, güey, lo vi en una revista y le dije, pues te adoras. Está chido, güey. Pues te lo hago, pues ya que. Y ese es el único que no significa nada. El güey me pagó mi, güey. ¿Neta? No, por hacerlo. Por hacértelo, no. Es el único que no significa sí, nada. No, no. No trae nada. Eso. Es más, le tuve que poner una frase para que significara algo. ¿Qué frase le pusiste? Dice. It's not a mistake, it's to remember and smile. A result of such, there is also. ¡Ah, perro! ¡Madre, güey! Yo, ¿qué, güey? Yo no soy de Manzanillo, güey. ¿Qué me pasó ese, güey? ¡Es chido, es chido! ¡Es mandalino que dijiste! Repítelo otra vez de forma, güey. Hijo de puta, güey. Repítelo, güey, repítelo. It's not a mistake. Uh-huh. If you remember and smile. But I mean, my friend. Estos güeyes no saben hablar inglés, güey. Por eso lo dije así rápido. Toda la gente que vea este video va a saber exactamente lo que dijiste. Ya lo van a poner en los comentarios. Dice. No es un error que al recordarlo sonríes, güey. Exacto. Esa frase le tuve que poner así para que dijeran, ah, el barco, sí, no. Sí, no, no, lo importante, lo bello, esa es la frase, güey. Por el Titanic, ¿no? Pues... se lo pusiste. Tener un bonito recuerdo ahí. Mira nomás. Mira nomás esa mancha negra que me hicieron ahí. No. A ver, enséñalo, sí, porque. Este es el de Inquebrantable, tu favorito. Ahí está, ve, ahí se ve. Es el que no le gusta. Y este es el Inquebrantable. El chido. Exacto. Ay, ahí puede estar.
vas con techo, es coach de entrenamiento funcional y ya ha entrenado varias figuras del Cucho. Ahora ahí está hecho. No me ven tomando. Es un tanquecito. Mini tanquecito. Platícanos un poquito aquí. Ahorita qué haces. ¿Qué? Ahorita tengo un gimnasio, lo abrí hace un año y 4 meses. Se llama Relevance. Está ahí aquí en Guadalajara, dentro de Solares. Y lo que me dedico pues prácticamente es. El gimnasio se abrió porque yo en pandemia yo empecé a estudiar cursos de entrenamiento funcional, me empecé a dedicar un poquito más de lleno a la preparación física, cosa que yo ya me gustaba cuando jugaba, pero en pandemia fue cuando aproveché yo para seguirme preparando, de saber de anatomía, biomecánica, fisiología, muchas cosas que conllevan el entrenamiento funcional o X deporte, ¿no? Sí, además de que te conocen muchos por el fútbol. Por, ¿no?, el fútbol, güey, sí, también, o sea, que también cuando jugaba, pues estaba, o sea, me cuidaba literal así como tú, güey, al máximo, o sea, siempre tener la mejor composición corporal, el mejor porcentaje de grasa, el siempre buscar cómo mejorar en algún área en específico, ya fuera física o técnica. Entonces eso también da credibilidad que si un compañero sigue jugando y de repente él no tiene la confianza de ir con el PF, porque el PF es como de que no, ya con lo que hicimos, ya estás bien. Pero no se vaya el jugador de fiesta, no se vaya porque, no, está bien, no pasa nada. Entonces es como un poco lo que yo trato de romper también con esa cultura del fútbol mexicano, que si el jugador trabaja extra, está mal. Pero si el jugador se va de fiesta, está bien. O sea, sí. Sí, es cambiar la mentalidad. Sí, no, y tengo de repente otros amigos ahí que no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero no está mal que se vayan de fiesta. O sea, no estoy diciendo ni lo estoy, ¿cómo se llama? Pero así como se van de fiesta, que también se pueden entrenar extra. Exactamente, ¿no? Exactamente. Que no cuando te vean trabajar digan mucha agua mata planta y nada más pura fiesta. Hay que tener un equilibrio. Exacto, en todo. Sí. Pues muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Este fue el episodio número 3 de Cascarita Rivals. No se lo pierdan, déjenos su like y ahí estamos pendientes. Mira, una manita me metió 5 nomás. 5-0 nomás. No mames, puedo practicar, padre. Saludos, banda. Muchas gracias, banda. Saludos.